Imagine having your life put together and then having to move from the country you were born and raised into one where you don't even know the language. Some of the people in the country where you just moved to are rude due to the fact that they don't understand the struggles you have and will face because of the language barrier. According to the Linguistic Society of America, the older you get, the harder it is to learn a new language. My name is Franceli. I am 16 years old. I'm the daughter of two immigrants. My parents and my siblings came to the United States from Dominican Republic, and they all struggle learning English as a second language. Me personally, I was born and raised here in Boston. However, English as well is my second language. Yo vine a los Estados Unidos para poder darle una mejor vida a mis hijos. Desde chiquito anhelaba venir aquí a los Estados Unidos y se me cumplió mi sueño. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, me sentí bien, bien, de verdad. Yo me sentía muy feliz porque tenía muchos años que no veía a mis padres, pero al ver el idioma y que era un poco difícil, pues me sentí un poquito intimidada, pero con el tiempo fue pasando. Me sentí muy bien porque tenía 5 años que no veía a mi esposo, pero estaba confundida por el idioma. En mi país yo estaba cursando el segundo de bachiller, donde yo iba a salir preparada como contable. Una de las primeras cosas que yo pude decir en inglés, me acuerdo que fue en la escuela y aprendí a decir let me see. Hello, how are you? Y good morning. How are you? Escuchaba mucha música, buscaba las letras, las escribía, la buscaba en Google, en el diccionario. Yo fui a la escuela, me apunté mucha escuela para ahí y venía una maestra que me ayudaba también. Las personas que intentaron enseñarme fueron mi maestro y mi hija Franceli. Maestro, también la hija mía es Franceli. Los maestros ayudaban mucho a uno, otros compañeros. Soy asistente médico e intérprete en una clínica. Gracias a Dios nunca he tenido ninguna experiencia donde alguien me haya tratado diferente o mal porque no soy muy fluente en inglés. Bueno, yo tuve una experiencia cuando estaba interna porque una enfermera, yo no le entendía lo que ella me decía y ella me dijo que yo estaba en América, que tenía que aprender inglés. Una de las cosas que más aprecio en los Estados Unidos es que uno tiene muchas oportunidades, ya sean laborales, para estudiar. Tengo mi familia. Que mis hijos tienen oportunidades. Es importante que nuestros hijos sepan hablar español e inglés porque así ellos tienen más oportunidades, son más inteligentes y también cuando van a nuestros países son capaces de comunicarse bien con las otras personas. Es necesario saber el inglés. My English is good. I feel comfortable, but sometimes I get nervous and I think that's normal, but it's still a process and I think I am on the right path. Lo único que le puedo aconsejar es que sean muy pacientes, que cojan las cosas con calma y que nunca se rindan. Se esfuerce para aprender inglés porque es un beneficio para ellos. Remember how at the beginning I told you to imagine moving to another country? Now imagine getting there and everyone there supports you and makes you feel welcome. We can be that for others, just as long as we feel compassion and support everyone, especially if they're learning English.